Quiero compartir con ustedes esta serie titulada que iniciamos hoy, El falso profeta a los que quiera a apuntar y la imagen de la bestia. El falso profeta y la imagen de la bestia. Mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, podemos descubrir la increíble deshumanización que ya predomina en el mundo. Cuando hablo yo de deshumanización, ustedes tienen que estar conscientes como hijos de la luz, como santos de Dios, de que uno de los proyectos más grandes que hay ahorita son dos proyectos principales que detrás de las cortinas, aunque ya hay mucho que ya se está pudiendo vislumbrar, se está desarrollando en el mundo y uno es la transhumanismo o el transhumanismo o sea se están desarrollando en China ya están tratando de desarrollar soldados con superpoderes así que todas estas series de televisión de los superhéroes y superman que comenzó en los 50s etcétera batman y mujer maravilla verdad de alguna forma el mundo está llegando a este punto donde están mezclando ya genes Embriones para producir superhombres, que fue el sueño principal del padre del ateísmo del siglo XX, Friedrich Nietzsche. En su libro Así hablaba Zarathustra, él soñaba con un superhombre porque él se decepcionó cuando su padre, que era pastor en Alemania, era pastor el, el papá de Friedrich Nietzsche. Murió de un problema grave en el cerebro, él se decepcionó porque Dios no lo, no lo sanó de acuerdo a su sentir y se volvió ateo. Pero él soñaba con que el ser humano que va a triunfar va a ser un hombre sin compasión, deshumanizado, sin sentimientos para poder realmente crear un monstruo de criatura. Entonces Hitler absorbe la enseñanza de Friedrich Nietzsche y Hitler soñó con crear una super raza, la super raza Aria, donde todos fueran güeros y de ojos claros. E hizo experimentos con el doctor Mengel, ¿verdad? Como ustedes no tienen idea, que iban a crear un Frankenstein si no hubiera sido derrotada Alemania en 1945. Entonces, mientras más rápido nos acercamos a la historia, Satanás va a tratar de corroer, tratar de desbaratar, tratar de eh, hacer a un lado o de ensombre, ensombrecer la imagen de Dios en nosotros. La imagen con la cual fuimos creados a semejanza de Dios. Va a tratar de destruirla eh, Satanás y esta es la deshumanización que estamos viendo ahorita. Y podemos oír claramente todos los días hablar a líderes políticos, religiosos del mundo, manifestando una completa y total y absoluta insanidad mental. No puedes creer lo que tú puedes oír actualmente de, de la mayoría de los líderes políticos y religiosos en el mundo. No puedes creer que sean personas inteligentes porque hablan ya con una patología de insanidad mental que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que está el mundo siendo guiado por estos locos? Porque es una locura total y no cabe duda que además. De este triste liderazgo agreguémosle la cantidad de mentiras que se propagan cada día mediante los medios masivos de comunicación con el propósito diabólico de deteriorar el carácter del ser humano. El carácter del ser humano está siendo deteriorado a una velocidad en la que a muchos que nos escuchan les está pasando lo que a la rana, al famoso... Cuento de la rana, que si agarras una rana y la metes en agua hirviendo en la estufa, ahí la rana, en lugar de que brinque cuando está hirviendo el agua, se muere hervida por la temperatura de su sangre. Y así está pasando con la mayor parte de los seres humanos. Se están acostumbrando a la depravación moral, a la degeneración, a las mentiras, a que lo anormal sea ahora normal. Estamos en un mundo muy 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 difícil, muy peligroso. Y esto lo anunció el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Timoteo debe saber esto que en los postreros días, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligroso en el griego es chalepos, que se tradujo solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. La primera con el endemoniado galareno. Se tradujo salvaje. O sea, vendrán tiempos salvajes. El salvajismo de la gente se manifestará principalmente en las grandes ciudades. Como ya lo estamos viendo hace algunos meses, en Estados Unidos salieron ¿verdad? grupos de izquierda a derrumbar la estatua de Abraham Lincoln, de George Washington, de Martin Luther King, etcétera, etcétera, a incendiar patrullas, destruir comercios, etcétera, etcétera. Estamos viéndolo en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en México, en Sudamérica, un salvajismo, una anarquía de la gente, y donde este fenómeno en Estados Unidos llegó al clímax cuando a la policía le prohibieron actuar, que no se metieran, que los dejaran derribar las estatuas, que dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y todavía llega este salvajismo, esta peligrosidad en la que estamos viviendo, en la que la misma gente en las ciudades comenzó a proponer en los Estados Unidos de Norteamérica que quitaran a la policía. Defound the police en inglés. ¿Se imaginan ustedes cómo puede el hombre llegar a la locura y comenzar a decir, bueno, ¿y quién, ¿quién nos va a proteger cuando nos asalten en las calles? ¿Quién nos va a proteger cuando violen a tu niña? ¿Quién va a proteger cuando eh, a un asesino entre a matar a todos los estudiantes de una escuela? ¿Cómo es posible que pudiera ni siquiera pasar por la imaginación? que se pudiera lograr eliminar las fuerzas políticas del orden. Esta es la razón santos de Dios por los cuales la Biblia nos revela en sus últimas páginas, como lo vamos a comenzar a ver, que el final de los tiempos, al final de los tiempos surgirán dos personajes diabólicos y los cuales el Espíritu Santo les dio el nombre de bestias. Dos personajes surgirán en los tiempos que estamos viviendo y en la Biblia se usa el término para clasificarlos como bestias. En otras palabras, ¿por qué se usa el, la palabra bestia para definir al anticristo y al falso profeta? Porque serán dos personajes siniestros sin compasión alguna, sin sentimientos, ni amor, ni bondad, ni emociones, sanguinarios y depredadores, llenos de odio por la humanidad. Estos dos personajes tendrán el control político, religioso y económico del mundo durante los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Quiero de aquí en adelante que vamos a abarcar este tema con mucho cuidado, ustedes que son estudiantes de escatología y de profecía bíblica, para que puedan ustedes ver de una forma cronológica el orden de las profecías que no lo puso Dios en orden a propósito y que pudiéramos ya comenzar a alumbrar nuestra mente para darnos cuenta que nos encontramos ya en esos tiempos, donde la deshumanización, el carácter del ser humano, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin afecto a los niños, sin afecto a su esposa, sin afecto a su esposo, sin, 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 con una rebelión impresionante contra cualquier gobierno, vivimos un tiempo de anarquía. Y tenemos que estar conscientes como hijos de Dios de no solamente vivir y bueno, yo trabajo y tengo mi tarea de carpintería o de plomería o mi buffet de abogados o mi consultorio médico, etcétera, etcétera, y nos metemos en una burbuja donde ese es nuestro mundo nada más, desconectándonos y abrir una ventana para ver lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en el mundo nos va a alcanzar a los que no estén protegidos. Como dice en Lucas 21, 32 en adelante Jesucristo, orad para que sean tomados por dignos de escapar de estas cosas, de las cuales sobrevendrán al mundo entero. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a comenzar esta serie, el falso profeta y la imagen de la bestia. Yo estoy muy emocionado porque anoche le decía a mi esposa, por cierto, acabamos de tener a nuestra primera nietecita. <laughs> Natalia, nuestra hija, acaba de tener, ser mamá. No es porque sea nuestra nietecita, pero está bella, está hermosísima. Y mi esposa, como Pepita en Comal, ya ni me pela. <laughs> no está, ¿verdad? Completamente su primera nieta de mi esposa. Y está, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo la comprendo a todos ustedes que son mujeres, ¿no? Entonces, pues está, estamos pasando un tiempo hermoso, ¿verdad?, donde ella eh, no, no quiso venir hoy a la iglesia. Me dijo que la, disculpa, que la disculpara entre, ante ustedes porque me dice, bueno, van a las hermanitas, me van a abrazar estas cosas y no quiero me tiene un miedo tremendo a comunicarle algo a su nietzita no sale ahorita de la casa de mi esposa más que de la casa de ella a la casa de Natalia, mi hija, etcétera, etcétera y de vez en cuando a un restaurante pero es maravilloso que podamos darnos cuenta que estas criaturas que están naciendo actualmente en el siglo XXI el mundo que van a enfrentar impresionante el mundo que van a enfrentar y en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 en adelante, se describe que después de enunciar el Espíritu Santo en el versículo 1, que del mar subió una bestia que es el anticristo, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Una sube del mar y la otra de la tierra. La bestia que sube del mar, síganme con mucho cuidado, no es el anticristo, es el principado demoníaco que entrará al anticristo. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero cuando la Biblia habla de la bestia, está hablando de principados demoníacos. Como dice en Apocalipsis capítulo 11, la bestia que sube, Ahí nos damos cuenta, esta bestia de donde subió, no de la tierra, subió del abismo. ¿Y qué es el abismo? Es la prisión de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y de muchos demonios. Entonces vemos que alguien de esa prisión va a ser soltado y va a poseer completamente a la persona del anticristo. Entonces el anticristo será bestia humano. Y esto es interesante porque Cristo fue Dios, hombre. Cristo era 100% hombre y 100% humano. Cristo fue poseído por el Espíritu Santo y lo dijo repetidamente. Yo no hago nada como humano más que lo que veo hacer al Padre. Y en el Espíritu Santo hecho fuera demonios. Yo hablo mis no mis palabras, sino las palabras del Padre. Cuando yo voy caminando por la calle, yo no digo ay voy a sanar a este cieguito. No. Si el Padre no me dice que lo sane, no lo sano porque no he venido a hacer mi voluntad. Vino a someterse su humanidad 100% a la dirección del Padre. Y si esta trinidad diabólica que va a ser el padre, que va a ser, va a imitar al padre Satanás. El anticristo va a imitar a Cristo, porque la palabra anticristo apunta lo significa en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Implica las dos definiciones. Y el falso profeta hará el papel o jugará el papel del Espíritu Santo la Trinidad diabólica. Entonces, cuando comenzamos a poner todo esto junto, comenzamos a entender tantas cosas en la Biblia que aparentemente en una lectura superficial no lo podemos descubrir. Entonces, la bestia, el anticristo, sube del abismo porque ahí es, dice, en, apúntalo Isaías 27, versículo 1 y 2, que la serpiente voladora que vive en el mar. El dragón se le menciona ahí que es Satanás. Entonces, en las profundidades del mar, cuando baja en una sonda que tal vez son ocho mil, nueve mil metros a donde puede llegar la profundidad más grande en un océano en el, en el mundo. Debajo del océano está el abismo en el centro de la tierra. Ahí está el Hades, la prisión de los demonios con compartimentos como es el abismo y el tartarus que en segunda de Pedro capítulo 2 se menciona que es la palabra infierno. Entonces, aquí en este planeta, en el centro de la Tierra de este planeta, hay tres prisiones que nadie va a poder bajar y es interesante que hemos estamos ya queriendo ir a Marte, jamás nadie podrá ni siquiera tocar el centro del globo terráqueo. Lo único que los científicos saben es que el centro de la tierra es fuego. Es la única información que tienen hasta este momento. Entonces, el falso profeta, que se le, que se le menciona como otra bestia, subía de la tierra porque va a ser un hombre, aunque también desde luego poseído por demonios. Y vean ustedes cómo se presenta este falso profeta con dos cuernos semejantes a los de un cordero y la palabra cordero aquí en el griego es arnion arnion con a r como suena que significa corderito chiquito un borreguito chiquito inofensivo pero hablaba como dragón o sea este hombre que es el falso profeta va a ser el compañero en los últimos tres años y medio, nada más. En los últimos tres años y medio de los siete años de la tribulación, él y el anticristo van a actuar juntos durante tres años y medio, porque el falso profeta va a ser su ministro de propaganda, de economía y de religión. Los primeros tres años y medio de la tribulación son para la. Gran ramera, el sistema religioso del papado, que vamos a hablar también claramente, que no hay duda alguna, el mismo Vaticano lo entiende y pone en una de sus Biblias que es realmente el Vaticano la cueva de demonios, donde los, durante los primeros tres años y medio el sistema religioso de la ramera, que va a ser un papa, no sabemos si este voy a, todo esto lo vamos a ver en esta serie, o otro papa, pero este sistema religioso... Muchos decían que el jefe iba a ser el falso profeta, porque el falso profeta también va a tener algo de religioso. Pero ¿cómo puede ser el falso profeta si van a ser los primeros tres años y medio y el gobierno del anticristo va a quemar Roma? Apocalipsis capítulo 17. Va a quemar los diez gobiernos del anticristo, quemarán a la ramera. Y dice Apocalipsis 17 que la ramera es una ciudad que en los tiempos de Juan gobernaba. Sobre las naciones, entonces, una vez que destruyan Roma y al Papa y el sistema religioso, a los tres años y medio, el falso profeta comienza a hacerle una imagen. Esto, esto es una, una síntesis de todo lo que vamos a desarrollar. Le va a hacer una imagen al anticristo que posiblemente esta imagen vaya a tener un demonio dentro que le vaya a dar vida a la imagen. Síganme con cuidado, por favor. Que va a estar dentro del templo, en lugar santísimo, y a esta imagen va el, anti, el falso profeta, es el que va a poner la marca del 666. ¿Cuántas veces hemos oído que el anticristo mandará a marcar al mundo? ¡Qué grande equivocación teológica! No es el anticristo el que mandará a marcar al mundo, será el falso profeta, como lo vamos a ver. Y así se nos van cayendo las vendas y vamos viendo ya más claramente el, la geopolítica y la forma como la Biblia nos está cada día más alumbrando para poder entender mejor y prepararnos mejor también. Entonces, este hombre, este falso profeta, este personaje, que hasta los primeros tres años y medio él no va a actuar, sino los últimos tres años y medio con el anticristo, va a entrar al mundo como un hombre santo con cuernos semejantes a un cordero y dice 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz nunca Satanás se te va a aparecer ni te va a tratar de engañar más que a través de una apariencia benéfica bondadosa que no vas a poder creer por afuera que esa persona pueda traer dentro al mismo diablo. Pero hablaba como dragón y del corazón habla la boca. Así que cada vez que nosotros expresamos algo con nuestros labios es porque sale de tu corazón. Lo que tienes en tu corazón lo expresas, lo sacas a través de las palabras y como es la condición de tu corazón es tu vocabulario también. Muy bien, y ahora dice en el versículo 12 rápidamente, esto es una repito una síntesis para ir abarcando este, esta serie con más detalles y ejerce versículo 12, o sea, el falso profeta va a tener la misma autoridad de el anticristo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y vean rápidamente el versículo 2 del capítulo 13, hablando del anticristo, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. La misma autoridad del anticristo, Satanás, se la dará al falso profeta. Y no nos vayamos, vayamos a sorprender. Vamos a ver más adelante ahorita que el falso profeta va a hacer milagros, va a hacer caer del cielo fuego. Imaginémonos ahorita que salga un hombre en las noticias que haga así y que haga fuego. ¿Qué es lo que el mundo va a hacer inmediatamente? No, esta persona es o un marciano o un extraterrestre o un poder o un ángel, pero es algo sobrenatural. Y va a imponer la motivación a este hombre para que la gente crea que realmente es el Mesías. O que él puede ser la persona que puede realmente no mentirles al obligarlos a que se use la marca del 666. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, siempre va a estar junto al anticristo. Va a ser un dúo satánico. Y hace que la tierra de los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a ver que el anticristo va a ser muerto y resucitado, imitando la resurrección de Jesucristo. Por lo cual, cuando resucite, es cuando realmente el mundo lo va a adorar y creer que Él es un Dios. Pero aquí ahorita lo que vamos a detenernos es que dice la Biblia que ejerce... La autoridad en presencia de ella y hace que en la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. ¿Qué hacía o qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 y en el capítulo 16? Cuando Él venga, cuando Él venga, Él realmente no va a hablar en su nombre, Él me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo vino. Para levantar la imagen de Jesucristo y el falso profeta que imitará el papel o el, el, el ministerio del Espíritu Santo hará lo mismo, hará que la gente adore al anticristo. Vean la imitación impresionante de Satanás, porque él es un imitador. Él va a hacer que adoren a la vista. Vamos a ver de qué forma va a hacer que la adoren. Y dice el versículo 13 y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra, a la tierra delante de los hombres y engaña, engaña a los moradores de la tierra como ahorita, ahorita el mundo está engañado. Ahorita hay un engaño que está cubriendo desde el polo norte hasta el polo sur, del este. Al oeste, al mundo y a los seres humanos. Es un mundo de engaño, un mundo de, de oímos que será melón, será sandía. ¿a ¿Quién le hago caso? ¿Quién dice la verdad? Uno dice una cosa, otros dicen otra cosa. Nunca esta confusión había existido. Siempre ha habido confusión, pero no como el siglo, el, el año pasado, ni también en este año que comienza. Hay una confusión impresionante de los seres humanos. No saben cómo reaccionar, si, si puedo hacer esto, si no puedo hacer aquello, si me puedo portar de esta manera. Si, bueno, es impresionante. Y lo más impresionante es la confusión de la falsa mente llamada ciencia. La ciencia no es Dios. El conocimiento no es Dios. Y ahora Dios ha avergonzado a los científicos ateos. Porque la mayor parte de los científicos actualmente son ateos con todo esto que ha pasado, que no saben cómo explicar esto, cómo explicar aquello, por acá, por allá. ¿Por qué? Porque no es Dios la ciencia. El conocimiento envanece, el amor edifica. Esto es muy importante para todos nosotros. Y dice en el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra mandando... Que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir espíritu. ¡Shh! Wow, apúntalo ahí en tu Biblia. La palabra aliento es la palabra griega neuma con p, -p neuma, que es la palabra que se usa para espíritu. Se le permitió al falso profeta a la imagen que no sabemos lo vamos a ver casi al final si es una imagen compuesta tecnológicamente o robóticamente o realmente algo que va a crear crear y que va a meter un demonio ahí para que pueda el demonio como un ídolo atraer la adoración de los seres humanos pero vemos nosotros que se le infunde y se le permite infundir espíritu o aliento a, a la imagen de la bestia, para que la imagen, no el falso profeta ni el anticristo, esta imagen hablara. Estamos aquí pisando terrenos bien profundos que no nos habíamos dado cuenta hace muchos años. Por lo menos yo estudiando la escatología, hasta ahorita me está cayendo, como decimos, el 20. La imagen va a hacerla hablar y para que hiciera matar a todo el que la adorase. Y esta imagen, ¿saben quién es? La que el profeta Daniel mencionó como la abominación desoladora. Cristo en Mateo 24:15 les dijo a los judíos que estén en Judea, no a la iglesia, a los judíos que estén en Judea, cuando vean la imagen desoladora que habló Daniel, escápense de Judea. ¿Y dónde está Judea? Ahorita. Es lo que se llama el Banco Oriental en la tierra de Israel. Y Judea ocupa ahorita donde está la ciudad de Jericó y es ahorita controlada por los palestinos. Qué interesante que Jesús dijo, no de Samaria, no de Galilea, los que estén en Judea, sálganse y corran porque vendrá una tribulación como jamás la ha habido. O sea, los judíos que están ahorita en la zona geográfica de Judea que ocupa... Jerico y que esté en manos de los palestinos dentro de la tierra de Israel, los palestinos serán los que van a perseguir a los judíos por órdenes del anticristo. Qué interesante que Jesús mencionó Judea, no, no Galilea ni Samaria. Se le permite infundir aliento, espíritu en la imagen para que la imagen hablara e hiciera matar. Aquí todos ustedes, cuando yo leí esto hace muchos años, son cosas que uno lee y le das la vuelta a la hoja, ¿verdad? Como que no le entiendo muy bien aquí. ¿Cómo que, ¿Cómo que le va a meter un espíritu? O sea, ¿cómo que el anticristo va a resucitar? ¿Qué tiene el poder de resucitar muertos? ¿Tiene el anticristo, tiene Satanás el poder de dar vida? Miren, hermanos. Nunca jamás hemos estudiado a conciencia el poder de Lucifer. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Que Lucifer, y anoche yo estaba meditando en esto, fue criado como un querubín. E imaginémonos esto, Dios hace su obra maestra. Ningún otro querubín, serafín, ángel, jamás ha sido creado con la perfección, la sabiduría, el poder con el que fue criado Lucifer. El Lucifer era el sumo sacerdote, podríamos decir, en el templo de Dios en el cielo. ¿Y de qué estoy hablando? Que si hay un sumo sacerdote es el que está jalando a los ángeles para que puedan adorar a Dios. Aunque claro que no había sacrificios todavía, él no había caído. Pero dice la Biblia que fue la soberbia, la soberbia, la soberbia. Que se encontró en él. En otras palabras, cuando Dios crea a este querubín con tanto poder y con tanta sabiduría, Él tenía, y no hay una criatura que no haya sido creada de la misma manera. Dios a todos nos ha creado. Adán y Eva no tenía naturaleza pecaminosa, tampoco la tenía Lucifer. ¿De dónde salió el pecado de Lucifer? Bueno, ya en Adán y Eva, igual que Lucifer, fue creado sin pecado pero con el potencial dentro de su naturaleza de responder hacia un camino o hacia el otro camino. Porque si ese potencial no hubiera sido puesto dentro de las criaturas que Dios creó, hubiéramos sido y hubieran sido los ángeles robots. No hubiéramos jamás podido tener enfrente, no, voy a escoger uno o dos caminos. No, nada más voy a escoger este, este y este, porque soy un robot. Y fui diseñado y se me da cuerda para que solamente camine por ahí. Pero a Dios le agradó poner dentro de sus criaturas esto. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. Por amor. En otras palabras, si nosotros no hubiéramos tenido la opción de irnos por otro camino cuando hubiéramos conocido el amor de Dios en la cruz. Cuando hubiéramos conocido la maldad de los que se oponen al amor de Dios. ¿Cómo podríamos conocer la compasión, la misericordia y la gracia y la bondad si no tuviéramos la antítesis o lo contrario o lo opuesto a lo que es el amor, el bien, la misericordia, la compasión, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a ese amor que Dios tuvo al crearnos, nos pudo mostrar de tal manera, Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en el crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue por el amor de Dios que Él permitió que el mal entrara al universo. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque es el argumento número uno de los ateos. Yo en todos mis años pasados que tuve argumentos con ateos, agnósticos, escépticos, en televisión, en radio, etcétera, etcétera, siempre sacaban la primera carta. Y su primera carta que traían ahí era: A ver, contésteme usted, porque el mal entró al mundo. Yo les contesté: Me da mucha risa, Mr. Ateo, porque ustedes no tienen respuesta y nosotros sí. <laughs> o sea, los ateos jamás te. Podrán, ¿Cómo van a poder contestarte si no saben ni siquiera, no creen ni siquiera que hay Dios? Entonces, ¿cómo van a poder explicar la maldad humana, el castigo humano, eh, la deshumanización humana, cuando no entienden ellos? Porque cuando no hay Dios, eres tú Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Eh, tú tú, tú le hizo una, me hizo una persona, yo soy ateo, le digo, no, no, eres un ateo. ¿Quién te digo que eres un ateo? Filosóficamente tú no puedes sostener esto, ¿Por qué? Porque me estás diciendo que tú eres Dios. Si no hay una fuerza fuera de ti que tiene control de tu vida, que te la has entregado y que reconoces que dependemos de algo que trasciende nuestra naturaleza, tú te pones tus leyes, tú haces tus mandamientos. Tú decides que es bueno y qué es malo, en otras palabras, te conviertes en Dios. Son dioses para ellos mismos. No hay ninguna persona que se atreva a decir, "Yo no tengo Dios." Porque adoras al Dios verdadero o te haces tú mismo el Dios que tú crees engañado por Satanás como fue engañado Eva, que podrá ser como Dios creyendo y haciendo tú decidiendo entre el bien y entre el mal. Y aquí para terminar esta parte de, de Apocalipsis 13, dice, vamos, vamos a unirlo desde el versículo 15. Está hablando del falso profeta. Al falso profeta se le permitió infundir aliento o imagen, eh, espíritu a la imagen de la bestia, para que hablara, matara y a todo el que no la adorara, y hacía que a todos. ¿Quién hacía que a todos? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del falso profeta. Es otra de las funciones del falso profeta. Él, él va a hacer, él va a provocar, él va a motivar, él va a llevar a cabo este ministerio. Pequeños, grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Él hacía, él va a hacer, él va a operar, él va a tener este ministerio de que la gente se marque, no el anticristo. El falso profeta, su ministro de propaganda, economía y religión. Él. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Y no me quiero saltar lo que les dije. No conocemos el poder de Satanás, pero está en la Biblia. Solamente lee hoy en la tarde, Éxodo capítulo 7, cuando los hechiceros, los astrólogos, los magos de Egipto, vieron que Moisés aventó la, la vara y se convirtió en un objeto inanimado, madera, la madera no tiene vida, se convierte en una culebra. Y los brujos le dan vida a las varas de ellos. Yo cuando me puse a pensar en esto dije, o sea, Satanás no puede dar vida. Lee la Biblia. Pero qué tipo de vida también. Y de qué forma él puede tener el permiso de Dios para hacer cosas, como dice Apocalipsis 12, engaña al mundo entero. Entonces, los brujos pudieron hacer aparecer esto como algo vivo. Y la vara de Moisés, que tenía vida, que era una culebra, se come a las demás. O sea, no era una ilusión óptica lo que hicieron los, los, los brujos. Si la vara de Moisés se comió a las, a, a las culebras de los hechiceros, era porque eran culebras de de veras. No eran como leí una vez un comentario de un, una persona ahí, ¿verdad? Que como hay. El mundo está lleno de estas personas. No, han de haber sido ilusiones ópticas. Han de haber sido apariciones. A lo mejor fueron hologramas que hizo el Satanás. ¿Eso por qué se las comió? Y lo mismo pasa ahora con lo de la vacuna también. Oiga, si la vacuna eh, la marca el anticristo, por el amor de Dios, ¿lee tu Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que va a ser aquí, en la frente, o en la mano derecha. Y las vacunas no las ponen aquí. Entonces, ¿cómo puede ser una vacuna la marca de la bestia? Te la ponen aquí o en cualquier músculo del cuerpo y la marca de la bestia es algo que está impreso aquí o aquí. Entonces, nos damos cuenta cuánta confusión existe. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a leer la Biblia como Dios quiere que la leamos, en oración y con mucho cuidado. Y veamos entonces que a la mitad de la tribulación, los últimos tres años y medio, y antes de que, voy a darles rápidamente un panorama, una cronología de lo que va a pasar. Antes de que el anticristo llegue a Jerusalén, porque antes de los tres años y medio es posible que el anticristo esté en Roma y se mueva sus cuarteles generales a Jerusalén. Entonces, antes de que llegue a Jerusalén el anticristo ya estará unido con el falso profeta. Cuando a los tres años y medio y la ramera fue ya quemada, el falso profeta se levanta con el anticristo y entonces convierte en la tercera persona de la Trinidad satánica y estudiamos que durante el viaje del anticristo a Jerusalén, antes de los tres años últimos y medio, en los primeros tres años y medio del anticristo, asesinó a los dos testigos. Veo apuntando si te interesa número uno. Ya había cancelado las ofrendas del templo. A la mitad de la tribulación estamos hablando. Ya había invadido el lugar santísimo haciéndose llamar como Dios. Ya había colocado la imagen desoladora o la abominación desoladora que es su imagen. En sexto lugar, ya se había exaltado como el único Dios. Ya había blasfemado de Dios. Y ya había iniciado su campaña de genocidio en contra de los judíos. Estas son las prim acciones primarias que el anticristo llevará, llevará a cabo durante los primeros tres años y medio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 17, cuando le dice el Espíritu Santo a Juan, ven y te enseñaré la sentencia o el juicio contra la gran ramera, que es el sistema religioso católico romano, la ramera se, se, se define en Apocalipsis 17 montada sobre la bestia, que es el anticristo, implicando que los primeros tres años y medio de la tribulación predominará. Y los que comenzarán a matar cristianos será el sistema religioso de la gran ramera Ahí el anticristo figurará como tal vez um, hay al lado Pero el sistema religioso controlará los primeros, el primer tiempo al anticristo Y el gobierno político estará otra vez debajo del poder religioso Para que veamos el poder tan tremendo de la religión, ¿y dónde lo hemos visto anteriormente en la historia? Por el amor de Dios, 18 siglos el Vaticano gobernó Europa, reyes, presidentes, dictadores, nadie podía casarse ni comprar sin la orden de un papa. Y el 45% de los papas fueron completamente degenerados, nombrados papas cuando eran niños. Otros mataron a su mamá, como lo hizo Calígula. Bueno, es impresionante cuando rascamos y profundizamos lo que pasó con lo que la gente le llama la religión. Y de eso fue de lo que Dios nos salvó a la mayor parte de nosotros. Yo quería ser curita a los 14 años de edad, o padrecito, como le quieran llamar. Y cuando me dicen, pero usted va a tener que hacer el voto el celibato, señor Aldusin y no va a poder casarse, me dio hasta retortijones, me dio. Le hablé a mi papá y le dije, verdad, yo decía, o cómo es posible que, ¿por qué nos van a prohibir tener una mujer? Ah, muy fácil, porque si te casas, tu dinero es para la familia, y ya no le puedes mandar al Vaticano. Tu lealtad tiene que ser a tu esposa, y a tus hijos, escuela y todo. Pero si no tienes perro que te ladre, pues todo lo que te entra lo mandas para allá y se convierte el Vaticano hasta ahorita en el estado más rico, millonario, multibillonario del mundo entero. Ni Putin, el presidente de Rusia, como lo dijo, tengo el dinero que está guardado en esculturas, en cuadros, en joyas, en piedras, en diamantes, en zafiros, en esmeraldas en el Vaticano. Pero el papa duerme en una cama de piedra. Por el amor de Dios. Cuernos de cordero y hablando como dragón antier dijo el Papa Francisco la Biblia tiene que ser cambiada los ateos se van a ir al cielo y nos damos cuenta la cantidad de blasfemias que están circulando y la gente sigue igual con las vendas en los ojos sin poder ver la luz dice según de Corintios capítulo 3 cuando se convierta la venda se cae de los ojos yo a mí hasta los 28 años, hasta los 28 años, después de haber por aquí, por allá, esto y todo, todo lo que busqué en mi vida, buscado qué le he sentido, qué le he sentido, qué le he sentido en mi vida, no encuentro, los políticos roban, la religión es una mentira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está desesperado en un existencialismo. Pavoroso fue cuando Jesús, no se me aparece, pero mi hermano Alejandro me trae la Biblia, comienzo a leer eh, eh, capítulo 14 de Juan y caigo de rodillas y digo, eres tú Jesús, eres tú a quien yo he estado buscando desde que era niño, buscando algo que fuera la verdad absoluta, inmutable del universo, eres tú Jesús. Y por eso le dije cuando me convertí, no quiero saber nada de nada en el mundo más que conocerte. Y dedicar mi vida a ti con, con pasión, nunca me quites esa pasión por la verdad y Dios lo hizo gracias a Dios por su gracia y misericordia, pero Dios dijo cuando conozcas la verdad, la verdad te hará libre, libre de qué, de las religiones, de la esclavitud, de las sectas, de la brujería, del engaño, de la astrología, de el uso del sexo indebido, de, nos liberará de todas las cosas con las que fuimos engañados, porque nacimos todos en un mundo caído de pecado, con vendas en los ojos, sin poder discernir entre el bien y entre el mal. En esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo. Ustedes que nos ven por los medios sociales y la televisión, este es el momento. Este es el momento en el que dice la Biblia, hoy es el día aceptable. En este momento en que oye la voz de Dios. No endurezcas tu corazón, ábrele tu corazón a Dios. Has buscado en el ateísmo, en el comunismo, en la política, en esto, en la ciencia, en el sexo, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, sin encontrar. Porque dicen que Satanás nos presenta los regalos envueltos con moños y con papel celofán, y cuando abres ese regalo que Satanás te presenta aparentemente bueno, no hay nada dentro. Está vacío, porque así es como nos engaña y nos ha engañado y seguirá engañando al mundo. Inclinemos la cabeza y dile a Dios desde tu lugar, donde quiera que tú te encuentres, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre preciosa por ellos y que a los tres días, después de haber sido crucificado y enterrado, Venciste la muerte, levantándote entre los muertos para poder traernos la esperanza. Y las palabras que le dijiste al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, yo soy el principio y yo soy el final. El que estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos las siete estrellas y los candeleros que somos la iglesia. He venido para darte vida y vida en abundancia, porque yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el conocimiento que tú estás buscando. El camino, la vida eterna. La verdad única y absoluta que existe en el universo soy yo, Jesús. Entra a mi vida, Jesús, en este momento. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados. Y por traerme en este instante esta esperanza que yo no tenía para poder cuando muera, morir en paz. Y saber que cuando muera será el tiempo más maravilloso de mi vida, no el peor, ni el que me voy a atormentar. Va a ser maravilloso salir de este cuerpo y encontrarme contigo. Donde jugarás mis lágrimas y ya no tendré jamás sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. Porque he puesto mi confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gracias a Dios. Todos ustedes, todos ustedes que en esta mañana han hecho esta oración, sabemos claramente. Que tienes la vida eterna y el perdón de Dios en tu vida. No importa lo que hayas hecho en tu pasado. Tú ahorita, Alguien me puede decir usted no sabe que yo llevo 20 personas muertas. Soy un asesino, soy un drogadicto. Soy un, llevo cinco abortos, siete matrimonios. No importa lo que tú hayas hecho. Este es el mensaje glorioso del Evangelio. En la sangre, en la vida de Jesús hay perdón. Qué mensaje tan tremendo saberte en este momento uff, tenía esta carga y esta culpa de mis padres, de mis hijos, de mis ex esposos, ex esposos de lo que he hecho. Y ahorita Dios me dice: Te perdono. Y no por nada que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Qué mensaje tan glorioso. Muchos de ustedes han perdido también en esta pandemia, seres queridos. Y esos seres queridos Muchos de ellos han muerto Sabemos en Cristo Jesús Y ahora durante todo este tiempo Que él me hablaba y me decía Murió tal persona Se los digo con todo mi corazón Me alegraba Gracias a Dios el hermano Ya está en un mejor lugar La hermana ya está descansando Los que sufrimos Somos los que nos quedamos Te da tristeza porque Pues la familia que se queda Siempre viene el arraigo Verdad y el ser querido que estaba conmigo ya no está conmigo, pero el puro pensamiento que ese ser querido está en un mejor lugar, ¿cómo no habría de darnos descanso y paz a nuestra alma? Es una mezcla entonces de tristeza con gozo cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios va a la presencia del Padre. Dichosos los que han muerto en Cristo, porque descansarán de sus obras eternamente. Que Dios los bendiga. Que tengan mucha paz.